Y esa es la entrada al santuario prehistórico, a donde vamos a ir ahora. El santuario donde apareció la Virgen de Brugués, que es un antiguo santuario de la civilización madre. Hace 10.000 años se rendía culto a la diosa madre y en la actualidad se rinde culto a la Virgen María, que es lo mismo, es un sincretismo, una adaptación de la antigua religión. No estamos andando por un sendero de origen natural, sino sobre una calzada prehistórica. Y esa es la realidad. ¿Lo veis? ¿Veis el detalle? Aquí tenemos una pileta ritual y aquí tenemos otro altar. ¿Veis la cazoleta? Y la orientación, alucinante. Siempre los mismos patrones repetitivos. Aquí tenemos una gran pileta y eso es otro altar. Lau, pasa para aquí. Y repito que esta cavidad no es la consecuencia de millones de años de erosión, sino que se trata de un elemento litúrgico, que se trata de una pileta de carácter ritual. Esta es la calzada que nos va a conducir hacia el santuario y esa es la superficie ritual, la zona de los altares, la zona superior. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una gran pileta ritual y observad el canal de libación. Este es el canal. Y aquí se vertía el líquido o fluido. Y aquí tenemos otro elemento litúrgico. Una cazoleta. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo se trata de altares y no de erosiones milagrosas? Y observad la orientación. Está conectado visualmente con la mola y con el Tibidabo y con Montjuïc y con el mar Mediterráneo. ¿Veis lo que hizo la religión cristiana? Sincretizar la antigua religión, la religión de la civilización madre. Aquí tenemos otra gran cazoleta, el canal de libación. Aquí tenemos una hornacina votiva donde se depositaban las ofrendas. Lo veis que las cosas han cambiado muy poco han cambiado las cosas. Aquí tenemos otra hornacina. ¿Lo veis? Una piedra encajada entre los megalitos. Otra prueba más irrefutable que se trata
de centros sagrados, de santuarios, y no de casualidades de la naturaleza como consideran los arqueólogos. Observad cómo este enorme bloque está apoyado sobre este gran zócalo. Esta es la calzada que nos conduce hacia el santuario. Todas estas piedras fueron colocadas para poder acceder al santuario prehistórico. ¿Veis la entrada? Los geólogos dicen que se trata de una roca de origen sedimentario. Y yo lo que propongo es que se trata de materiales artificiales destinados a la construcción. Pues hemos llegado al santuario. Yo cuando conocí este santuario, al final de la década de los 80 y principios de los 90, ese santuario era espectacular. Aquí se hallaba una pequeña réplica de la Virgen de Brugués, y todas estas hornacinas se hallaban repletas de exvotos y de ofrendas. No os imagináis lo que había aquí dentro en la época de los 80 y principios de los 90, pero lamentablemente el santuario ha sido completamente profanado. Un desastre. Así van las cosas últimamente. Aquí tenemos un Buda decapitado. Y esa es la vista desde el interior del santuario. Y como podréis apreciar, tiene una conexión visual con el castillo de Arampruñá. El castillo de Arampruñá está erigido sobre el mismo centro sagrado que alberga todo este enclave. Y vuelvo a repetir que todas esas cavidades no obedecen a ningún proceso erosivo, sino que se trata de arte. La civilización madre se expresa desde diferentes estilos artísticos. Y este es un estilo artístico característico de toda esta zona del Garraf.
Pues me voy a poner el casco con la cámara y vamos a descender. Todas las piedras bien colocadas. Esta es una obra de titanes.